Siguiendo con su programa Consejero Empresarial, con un tema muy importante para las firmas, todo está evolucionando, estamos ante una cuarta revolución industrial. Pues bueno, también los despachos tienen que cambiar y estas nuevas firmas son las que estamos en este momento platicando, Francisco. Platicamos de esa área de desarrollo, que no propiamente es para darle un servicio al cliente, sino es para que la propia organización pueda saber hacia cuál va a ser su rumbo. Porque platicamos ahorita en el corte, ¿no? Las redes sociales, el mismo abogado está haciendo sus posteos y dice, este lo copió y lo pegó de tal lado, ¿no? Redes sociales es todo un mundo diferente. Podríamos llamarle otra práctica, porque justamente, y tú puedes hacer tus posteos en Facebook, en Instagram, Twitter, pero lo que requiere principalmente, y para hacerlo más sencillo esta plática, lo que requiere Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, llámale lo que quieras de redes sociales, es constancia. Constancia y frescura. Para tener constancia y frescura, pero sobre todo con contenido interesante, requiere de mucho tiempo. Porque lo que dejas en redes sociales plasmado se queda para toda la vida. Y si acabas de decir una barrabasada, una tontería en redes sociales, y no te has dado cuenta, tu sociedad te está calificando por un posteo mal hecho. Es más, hasta por un posteo borroso. Ve nada más la calidad de la imagen. Y ya denostó la calidad de la firma. Exacto. Y deja tú que hayas puesto textualmente, en texto, algo erróneo. Malentendido. Entonces, cada mensaje tiene que estar pensado a la perfección por esa gravedad. Y cuando agarras a una agencia que dice, ok, vamos a contratar a una agencia fulanita de marketing que nos haga redes sociales. Y como bien dices, ¿no? La agencia dice, ¿para qué me quemo el coco y le pongo más tiempo a esto? Bajo la misma imagen, le cambio el logo y lo posteamos. ¿Quién se va a dar cuenta? Pues ya se están dando cuenta muchos. Entonces, esas son también las ventajas y desventajas de no tener un área de mercadotecnia o de desarrollo de negocio dentro de tu organización. Porque entonces estás yéndote con alguien que puede postear algo de alguien más y te está metiendo a ti en un gran problema. No, y aparte del problema legal que podría surgir, te quema la originalidad. Porque yo lo veo cuando un despacho, no es malo ya sea retuitear o compartir en Facebook alguna noticia de algún medio público con peso. Pero cuando tu página, tu dominio está lleno de puros compartidos, muestras que no tienes identidad, no tienes esa capacidad. Y nuevamente volvemos al tema del todólogo. Entonces, ¿vas a retuitear lo que sea? ¿Vas a tú darle like a lo que sea como organización, no como individuo? Y entonces vuelve a lo mismo. Si eres una organización, inclusive tus posts deben estar enfocados hacia una sola práctica, un solo mensaje. ¿Por qué? Porque entonces te vas a ser más eficiente en buscar ese mercado, en llegarle a ese al que le quieres llegar. Claro, tú puedes poner que COEM es un despacho fiscal o cierto servicio, sí. Pero si también empiezas a decir que eres de más y de más y de más y de más, la gente inclusive empieza a perderse de, es que ya no sé qué hace COEM. Ya no entiendo qué hace, hace todo. Y para todólogos ya vimos lo que está pasando en el mundo. Entonces, te empiezas a ser más eficiente en tu mensaje. Primero en tu práctica, después en tu mensaje. Y entonces, por último, esas redes sociales van teniendo un poquito más de sentido y van teniendo la constancia, el contenido y la calidad que requieres para que entonces despegue tu red social. Sí, muy cierto. Hay amigos que sigo y son constantes en su práctica. Son fiscalistas, puro tema fiscal. Si tienen cuestiones de responsabilidad patrimonial, te están hablando un post por semana. Pero ya los identifico, ya sé quién está más en el civil, quién está en el mercantil. Y hay algunos que postean de todo y digo, bueno, realmente, ¿qué hacen? ¿Y cómo puedo estar perdiendo aliados? Correcto. Bueno, Francisco, antes de despedirnos, tenemos
tres meses para que no hacer pressing, casi así que tres es. Meses. Pues dentro de la firma Procopio, que somos parte de varias organizaciones, apoyamos mucho a la Universidad de San Diego. Y ahí, en la universidad, es donde tenemos un evento grande, fiscal internacional. Entonces, la Universidad de San Diego y Procopio hacemos esta conferencia fiscal internacional todos los años. Este año en particular es del 25 de octubre al 27 de octubre en San Diego, California. Hablaremos de todos los temas fiscales internacionales que hoy por hoy han cambiado, incluyendo toda la propuesta que trae el presidente Trump, también la contrapropuesta que traerá SAT o presidencia, si así lo quieres llamar, de estos dos países que no se pueden separar. Por más barda que le quieran construir, el comercio, las relaciones, no lo puede separar. Entonces va a continuar con reglas ajustadas, unas nuevas, pero ¿cuáles van a ser esas? Y es lo que vamos a hablar en la universidad, 25 de octubre al 27 de octubre, más todas las reacciones después de esos ajustes o de esas nuevas propuestas fiscales internacionales. Ya, decimosegundo evento. Decimotercero. Bueno, pues nosotros nos consta estar como asistentes o patrocinadores, siempre la calidad de sus expositores. Y lo más interesante, entendemos qué pasa. Y ahorita todos los mexicanos estamos con ciertas dudas hacia Estados Unidos, invierto o no invierto. Y creo que el ir a este tipo de eventos abre la verdad de lo que está sucediendo, ¿no? No dejarnos por medios de comunicación, periódicos, amarillistas. No, objetivamente, legalmente, ¿qué va a pasar y cómo va a seguir las reglas? Como dices, no se partieron. El mercado es el que dicta hacia dónde van los productos, los servicios, las estrategias, no los gobiernos. Entonces ahí veremos un gran parteaguas. Pues Francisco, nos estaremos viendo 25 al 27. Sensacional, los esperamos en San Diego, California. Bien, Francisco, pues muchas gracias por aquí estar con nosotros, acompañarnos en esta ocasión. Al contrario, siempre estaré disponible cualquier tema de mercadotecnia o desarrollo de negocio a sus órdenes. En tres meses, allá nos en vemos. En tres meses nos vemos allá en San Diego, California. Muy bien, usted no se despegue, que continúe su programa Consejero Empresarial.